Probando. Hi, Shima. I'm going to wait for some people to come here. Oli. Espera que llegue un poco más de gente. Por mientras, si es que alguien me confirma si el sonido está bien, todo eso, lo agradecería muchísimo. Tengo mis notas. Sí, ya está bien. Bueno, entonces, por mientras voy a hacer una pequeña introducción. Ah, bueno, el volumen del juego está súper bajo, así que, o sea, está bien volumen, creo. Como más o menos el mismo de la música. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces. Ya. Yeah. Entonces, una pequeña introducción a este juego. ¿Cierto? Algunos que conocen por aquí Hisotensoku, perdón. O el Toho, el IAMP, ¿cierto? De los mismos creadores, Twilight Frontier o Tazofro. Pongo música de Guilty porque este juego se parece mucho, mucho, mucho a Guilty. En mecánicas, ambos tienen sistemas muy parecidos. Este juego probablemente es para ustedes si es que les interesa un juego con buenas opciones de movimiento, ¿cierto? Muy parecido a Guilty, que tenga todos los personajes que tienen un botón antiaéreo dedicado. Hay Airthrow, que es muy rápido. Tiene su propio Spice, ¿cierto? Que después los vamos a ir explicando a poco en qué se diferencian. Pero en general, si buscan, es muy bueno para gente que busca un juego parecido a Guilty, o busca algo más que nada único en el sistema de defensa y de combos, o muy bien, les gusta mucho las novelas visuales de los personajes que aparecen en el juego. No es yo mismo, pero con pelo más corto. Ya, bueno, en fin. Comenzando un poco, la primera mecánica que creo que me parece pertinente explicar es el sistema de Recoil Guard. El Recoil Guard, para los que no conocen, es también, yo lo voy a decir RG en todo el stream porque Recoil Guard es un nombre un poco muy largo. RG, mi eco. Es una especie de instant block, ¿cierto? Que te va a servir, claro, ahí por ejemplo, bloqueo normal. Ya, yeah, eso es el recoil guard. Entonces, ¿qué me hace eso? Puedo actuar inmediatamente, independiente del ataque que sea, puedo actuar inmediatamente para hacer un counter al ataque que me están tirando. Entonces, los plus frames, por ejemplo, los movimientos que la presión cuando es muy fuerte, tú te los puedes sacar con esto. Ups, creo que me acabo de dar cuenta de algo. Algo muy importante. Ahí está. Ahí sí. Muchas gracias por el follow. Ya. Entonces, cuando incluso en las presiones que son muy difíciles de sacarse, todo se puede sacar con un recoil guard. Ahora, ¿cuál es la que hace diferente esto con un instant block, por ejemplo, de Garou? Gracias nuevamente.
Es que mi oponente también puede tirar Recoil Guard a mi Recoil Guard. ¿Cómo? Ups. No, si es que... Ahí está, le puede tirar Recoil Guard a mi Recoil Guard. Y se convierte en un mind game de... ¿quién soporta más haciendo Recoil Guard? O por ejemplo, si yo hago un Recoil Guard y después hago un DP, ¿cierto? Que le gano al contraataque de mi oponente, esperando que yo no haga Recoil Guard, etc. O por ejemplo, puedo utilizar un movimiento que es repetible, y entonces si me trata de machar después del Recoil Guard, entonces mi movimiento que es repetible le gana, y etcétera, etcétera. Se va poniendo cada vez más y más complejo el tema de la defensa. Es muy interactivo, se abren muchos mindgames. Funciona, como acabo de explicar, que es lo que hace, te ayuda a salir de la presión, te ayuda a mantener tu presión, si es que manejas bien el sistema. Y bueno, eso. Ese sistema que, como te decía, ese counter al Recoil Guard se le dice Even Recoil, así le dicen en Japón. La otra parte interesante de este juego, que si muy bien creo que todos notaron que tengo dos barras acá abajo, aquí las estoy incrementando, las estoy moviendo un poco. Claro, entonces esa barra que yo estoy moviendo ahí se llama Reinforce, o para hacerlo más corto le dicen RF. Entonces, ¿de qué sirve el RF? Tengo especiales que se le llaman Reinforce Specials, o bueno, ya, especiales con RF, ¿cierto? Que le dan habilidades nuevas a mis ataques, como por ejemplo este, mi DP normalmente no tiene Imbul, como van a ver acá. Ups. Bueno, en fin, mi DP no tiene Imbul completa, pero cuando le hago el S, gana más hits, puedo cambiar después y tiene Imbul, ¿ok? Y por lo tanto, por lo general lo vamos a utilizar de esa manera, o la que es la respuesta más común es para combos. ¿Por qué? El RF también me... la barra de RF también me deja hacer esto que se llama Instant Charge, que es, como verán, se parece mucho a un Roman Cancer, que también, incluso como los Guilty Gear antiguos, tienen esa habilidad de poder cancelarlo incluso en Wave, en algunos especiales en específico. Entonces, por ejemplo, movimientos que normalmente yo no podría combiar, como este, de la nada se pueden cambiar. Claro, entonces me va a servir para hacer un cancel a mis DPs, a mis reversals, me va a servir para continuar combos, y me va a servir para tener estos especiales que no son comunes, que son los Reinforce Specials, ¿cierto? Que, por ejemplo, aquí vamos a ver la versión débil de este mismo ataque, notablemente cubre un ángulo muy distinto. Y eso. Entonces volvamos acá. Hay otro sistema, la otra barra, que se llama la Eternity Special, ¿cierto? O para hacerla más corto, que es la ES, que como van a ver acá, me gasta la barra de arriba. No sé si se ve mi mouse, que alguien me confirme, pero... bueno, en fin. La cosa es que, claro, esa barra me va a dejar tener super, que, pues, no, se parece mucho a lo que se llama el super, claro, en otros videojuegos. Este acá se llama Eternal Specials, de eso sirve esta barra, que la habilidad, la utilidad varía. Por ejemplo, tienes supers que son de utilidad, ¿cierto? Bueno, por ejemplo, este que me sirve para hacer presión, para tener XM, porque va a detener una nota. O algunos que me van a servir como reversal, como este, ¿cierto? Por lo general lo voy a utilizar para aumentar el daño, para tener reversal o mejor XM. Como podemos ver, por ejemplo, este ataque, por ejemplo, digamos que yo no tengo meter de RF para continuar el combo, ¿cierto? Siempre voy a poder terminarlo así. Claro, entonces ahí me sirve para terminar un combo. Ahí se te dio una notita. Ya, bueno, en fin, me entendieron. Ahora, ¿qué es la otra parte interesante y que se distingue mucho de este, el resto de los juegos?
Es que el sistema de combos es muy muy único. El scaling, que como van a ver acá, hay una barrita abajo de mi contador de hits que dice power. Eso va a decir más o menos cuánto es el scaling de mi combo. Como van a ver ahí el power, ¿cierto? Cuando estoy en el piso, voy a tener más pushback a medida que aumenta el power, ¿ok? Contra un oponente en el piso, yo estoy en el piso. Contra un oponente en el aire, esa barra de power, ¿cierto? Eventualmente, o sea, hace que me demuestra cuánto va el hitstun. Entonces, mientras más bajo está, no voy a poder seguir haciendo combo, ¿ok? Por lo tanto, mientras más alto sea mi combo en el power, voy a poder hacer distintas rutas. Por ejemplo, claro, ahí eso no conecta, pero por ejemplo, si hago esto, ahí sí va a conectar, ¿cierto? Porque tengo más power, ¿cierto? Entonces, mientras menos hits, más power, y hay algo, y mientras mejor el starter, más power, mejor el juggle, ¿cierto? Más fácil. Ahora, un dato muy importante en los combos es que uno piensa que esto va a ser muy, va a sonar ridículo. Uno puede tequear, ¿cierto? Después de que te llega un golpe, como van a ver ahí, cuando se me acaba el juggle meter. Sin embargo, cuando yo hago ese tequeo en el aire, yo soy vulnerable. Entonces, en un caso hipotético de que yo me estén haciendo un combo, en el momento de yo hacer mi tequeo, me podrían golpear de nuevo y resetear el combo. Y obviamente eso no es ideal. Entonces, lo que se hace por lo general es que a cambio de daño, uno sacrifica un poco de daño. Por ejemplo, ok, yo podría hacer eso, pero me pueden tequear el combo después y vuelven a neutral, ya que no tengo un tech trap en el combo. Sin embargo, si hago eso, ahí estoy cubriendo todas las opciones de tech, ¿cierto? Con ese JC, y podría tener un reset del combo y me aseguro con un knockdown, un XM y, o un reset. ¿Y de qué les sirve saber esto al momento en que ustedes hagan sus propios combos? Porque en este juego es tan libre el hecho de las rutas y todo eso, que generalmente pueden crear sus propios combos. Y van a tener que improvisar mucho, y van a tener que improvisar tech traps, van a tener que saber cómo funcionan y bajo qué, por ejemplo, las alturas en las que uno puede hacer el tech trap, en cuáles no, si es que hay alguna especial que les da hard knockdown, etcétera, etcétera. Ya. Algunos datos extra. Eso es básicamente el sistema de Eternal Fight 3, casi cubierto al completo. Hay algún par de cosas, como por ejemplo, yo tengo aquí a la CPU que se para con DP, ¿cierto? Sin embargo, hay cosas como esto, que el False Roman Cancel, ¿cierto? Que hace que se coma los inputs. Entonces ahí no se paró con el DP porque el IC se come los inputs del DP. Eso les va a servir si es que tienen algún especial bueno para hacer OXM con IC, como por ejemplo Mizuka, ¿cierto? Entonces ahí van a poder tener un MIDI relativamente seguro anti-DP. Hay otros detalles: todos los normales en el piso son imbloqueables en el aire, y hay especiales que son imbloqueables en el aire, como los voy a demostrar ahora. Este mismo DP. Claro, ahí estoy bloqueando, estoy manteniendo hacia atrás y no pude bloquear. Sin embargo, el mismo recoil guard. Ups. El mismo recoil guard. Gracias, Mayu. El mismo recoil guard. Bueno, en fin, la cosa es que el recoil guard me va a dejar bloquear esto en el aire. Ahí está. Claro, entonces te permite hacer airblock y te deja entrar de nuevamente en ese minijuego del piedra, papel o tijeras,
del Recoil Guard. Hay otros extras del sistema, por ejemplo, esta misma barra de RF, ¿cierto? Aquí no lo puedo notar porque estoy en modo entrenamiento, pero se recupera de manera pasiva en neutral. Y a medida que tú bloqueas, se te sube, aumenta más rápido. Entonces, por lo tanto, el juego. Sí. Bueno, a medida que tú avanzas en el juego, dura más la partida, vas a conseguir más barra, más este meter, ¿cierto? Que te va a recompensar por jugar de manera, por bloquear, y también te va a recompensar por no jugar de manera muy pasiva, porque si tú juegas demasiado pasivo, le estás básicamente regalando meter RF al otro, y puede que te llegue esto, que se llama los Gauge Break, ¿cierto? Gauge Break, Reinforced Gauge Break. Pero le vamos a decir barrita azul, ¿ok? RF, ¿ok? En la barra de RF se pone celeste o azul, como le quieran decir. ¿Y qué es lo que hace? De partida, los especiales con Reinforce te van a gastar un cuarto de esta barra. Aproximadamente, no todos te van a gastar una barra, algunos te van a gastar menos. Pero el máximo es un cuarto, ¿ok? Como pueden ver, es mucho más fácil tirarlos. Y como son especiales muy fuertes, básicamente es una gran, gran ventaja. Lo otro que hace esta barra, como van a ver, fíjense ahora en el contador de power que está debajo del contador de hits. ¿Cierto? Se puso arriba de 100, lo cual, como pensarán, no es normal. Pero claro, todo lo que te quede de la barra de RF celeste se te agrega al scaling del combo. Entonces te deja hacer combos que son, por lo general, no podrían ser posibles. Como por ejemplo, esto. Bueno, en fin, lo fallé, pero se dan cuenta. Cosa que cuando, por ejemplo, si yo hago esto con mi barra de RF normal, ¿cierto? No se puede. Tengo que hacer otra ruta distinta. Entonces, ahora, ¿cómo le ganas a alguien que tiene esta barra? Ahora les voy a mostrar. Van a ver que a medida que están siendo combiados, le baja muchísimo esa barra, ¿cierto? Entonces, siempre que estén siendo combiados o estén cayendo del combo, se les va a ir bajando el meter de azul. Entonces, aunque suene muy loco, aunque no tengan combos que sean muy óptimos, pero que sean largos, les va a servir para acabar con con la barra celeste de RF del oponente. Eso lo cubre básicamente todo. Así que si tienen alguna duda, díganme. Traté de hacer esto lo más conciso posible. Amiguitos. Si tienen alguna duda, por favor. Si es que tengo hermana, sí, sí tengo hermana. Gracias, Caos. Preguntas serias, por favor. Por ejemplo, si es que se me pudo haber escapado algo del sistema. Puedo hablar un poco más, ¿cierto? Hay algunos otros detalles que les puedo ir explicando que no tenía dentro del script, pero por ejemplo, el air dash hacia atrás no tiene altura mínima, por lo tanto lo puedes hacer muy bajo el suelo. Una tier list, ya, eso es interesante porque no hay mucho consenso respecto a quiénes son. Ok, eso lo puedo hacer. Ya, mira, mira, la tier list por lo general va así. Mizuka es el mejor personaje del juego. Kana es un personaje que está baneado, es un personaje jefe, así que no lo ocupen, ¿ok? Por lo general el consenso es que Unown también es un personaje muy fuerte.
Akiko. Mio es un personaje muy fuerte. Ayu es un personaje muy fuerte. El segundo mejor personaje del juego es Michio. Después va como por ejemplo Mai, también es un personaje fuerte. Pero no, claro, no son top tier. Shiori, Misaki, Kaori, Ikumi. Después tienes como una mid tier. En general, el juego está súper bien balanceado. Bueno, en fin, la mid tier podría llegar a ser Sayuri, Misuzu, Doppel. ¿Quiénes se me quedan? Bueno, Akane. Y después tienes como personajes que no son muy buenos, pero sigue siendo bueno. Nayuki, que tiene un gran Rumi. Y Nayuki durmiendo, ¿cierto? Creo que no se me quedó ninguno. Minagi también. Es Celeste, bueno, digámosle Celeste. Aunque todos le dicen Blue IC, así que Celeste. Review pequeña de los personajes. Bueno, primero respondiendo a Kaos. ¿Cuándo se tarda uno en llegar a nivel medio? Básicamente cuando uno tiene amaestrado todo lo que es el sistema general del juego. Uno se puede decir que está. Oye, está no. uno puede decir efectivamente que uno. Claro, tiene. Uno llega a nivel medio. O sea, uno entiende más o menos por qué uno pierde en el. En ese piedra, papel o tijeras del RG. Cuando uno entiende de qué te sirve cada barra, qué mantener con tu personaje, manejar bien las rutas, hacer bien los tech traps, improvisar bien las rutas, todo eso. Eso, claro. Efectivamente, ¿cuánto me demoro? Claro, puede llegar a ser un poco difícil, requiere harta práctica. Y para eso precisamente este stream, para que la gente que recién está aprendiendo el juego tenga también una buena base. Y efectivamente que la gente que está aprendiendo pueda encontrarse con más gente que está aprendiendo. En fin, porque ese es un problema eterno de este juego. Una review pequeña de los personajes. Va a ser un poco difícil decirles así como explicarles muy muy bien qué hace cada personaje porque son súper muy parecido a Guilty, que los personajes hacen mucho más de una cosa, cumplen más de solamente una función, entonces y son bastante complejos. Pero bueno, Mizuka, personaje de buenos normales, harto set play, buen daño, no por nada es conocida como uno de los mejores del juego y le cuesta un poco acercarse, pero en fin. Rumi es la Grappler, conocida como la Grappler, tiene normales de Samurai Showdown. Mucho daño desde los agarres y desde sus ataques normales. Este es como una mezcla entre Emilia, Gouki. Depende a qué te refieras con Tryhard, pero bueno, hay varios. Bueno, Emilia, Gouki, Captain Commando. Ah, perdón, no dije Kano. Kano también es la verdad, es un personaje bastante bueno, pero es muy, 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 muy difícil. Bueno, Misaki se parece mucho a Angie porque tiene un sistema de Warp Points. Se me olvidó mencionar. Rumi tiene un sistema de Recoil Armor, se le llama, pero en realidad al fin y al cabo es Super Armor. Hay movimientos que rompen la Recoil Armor, como por ejemplo el 12 de Mizuka. Lo tienen sus Command Grabs y etcétera. Hay varios personajes con Super Armor en ataque, pero es una mecánica general del juego, así que es importante conocerla. Misaki se especializa en otra mecánica que se llama los Ward Attacks, también conocidos como Ward Points en los otros videojuegos de pelea. Es muy parecida a Angie, como iba explicando. Buen daño, no tiene el mejor XM del juego, pero es un personaje que hace. De verdad, no miento cuando digo que hace mucho daño. Mayu, un personaje que hace low profile a muchas cosas, le hace low crouch a muchas cosas, es muy pequeña, es difícil de combiar, es difícil pegarle porque se agacha mucho mientras hace sus ataques. Y bueno, en general, buenos normales y etcétera, etcétera. No, es probablemente uno de los personajes más básicos del juego, pero también es muy, muy bueno.
Mio es un personaje que les va a recordar un poco a Dhalsim. Tiene dos stands, creo que este es uno de los personajes más difíciles del juego. Uno en que funciona desde cerca y otro en que funciona desde lejos. Tiene que ir combinando los dos para el Lucky Seme, para el set play, para la presión, para los combos. Entonces, claro, si buscan un personaje con mucha, mucha profundidad, Mio es probablemente lo mejor. Gambier es muy bueno, sí. Ayu es un personaje con Hover Dash, tiene los mejores, muy buenos mix-ups. Sí, la verdad no hay mucho más que explicar. Tiene buenos normales. Tiene un launcher dedicado en este juego, como vieron recién. Uno por lo general utiliza el Initiative Charge, o sea, el Instant Charge, perdón, el IC del Meter de Rainforce para poder hacer combos aéreos. Sin embargo, Mayu, o sea, Ayu, perdón, no lo necesita. ¿Dónde se consigue el juego? Vayan al Discord de Eternal Fighter Zero. Se los consigo de inmediato. El link de... Y aquí lo tienen. Ah, bueno, de forma legal, tendrían que exportarlo desde Japón. En fin, continúo. Yo lo tengo. Bueno, este es un personaje que tiene también una mecánica propia, con unas caleitas. Las caleitas mejoran sus especiales, mejoran su movimiento, mejoran algunos. Sí, en realidad eso es solamente todo. También personaje con Hover Dash. Cada vez que se cae el piso pierde una jalea. Y eso, por lo general es considerado un personaje muy débil porque todo el resto de los personajes tratan de tenerte en un hard lockdown todo el tiempo. Y el set play de este juego es fuerte, muy parecido a Guilty. Entonces, por lo general, le va a costar conseguir todas las jaleas que necesita para ser un personaje efectivo. Pero cuando tiene hartas jaleas, es muy buena, muy, muy buena. Makoto, un personaje de mix-ups, un personaje que también tiene buen control del espacio en el neutral, tiene set play, tiene algunos normales que son bastante amigables. Y eso. Por lo general, un personaje que considera bastante balanceado. Eso. Shiori es Iceman, literalmente. Tiene Ice Beam, tiene el mismo super de Iceman. Tiene un throw que es combinable en la esquina, que es muy único de ella. Es un personaje muy, muy fuerte, pero suele ser difícil. Mai es un personaje que les va a recordar mucho a Johnny, o también es como una combinación entre Johnny y Bacon y tiene un stand, ¿cierto? Entonces, muy bueno set play, buenos normales, obviamente un personaje que utiliza a Yai como su forma de pelea. Y eso. Sayuri es como el personaje de bola de fuego de este juego. Le va a parecer raro ya que tiene un Hover Dash. Y uno no diría eso normalmente de un personaje de Fireball, que como los Chotos. Hola, Dobser. Tiene un parry. Quizá les recuerda un poco a Rugal porque tiene literalmente los mismos especiales. Pero claro, abusar de tus normales, abusar de tu buena frame data, etcétera, etcétera. Misuzu es un personaje de set play. También tiene una mecánica única que tiene un super que le deja mejorar uno de sus especiales. A través de ese especial, o gana mejores rutas o gana mejor set play. También tiene un sistema que puede envenenar al oponente. Y eso es. Claro, y la gracia es que el daño del veneno no está escalado, por lo tanto hace siempre un daño continuo. Los combos largos con este personaje, cuando el otro está en veneno, hacen muchísimo daño. Se les va a recordar un poco a Rachel de Blaze Blue por la mecánica del veneno. Y Adam también tiene Hover Dash, sí. Kano, si les gusta Ragnarok online, literalmente. También tiene muchísimas referencias a spells de la clase de los Wizards o los Mage. Tiene un sistema de SP, les va a recordar un poco a la barra de Holy Order Soul. También puede combinar su agarre en la esquina, pero necesita meter de RF, necesita el ICE. Suele ser considerado uno de los personajes más difíciles del juego.
Tiene buen soneo, buenos normales, bueno, pero claro, se complica mucho porque el manejo del meter hace que sea un personaje que difícil de controlar. Antes era considerada muy mala, hace poco unos jugadores japoneses le descubrieron nuevas rutas y ahora es considerado un personaje bastante decente. Minagi es el personaje que tiene a la famosa Michiru. De hecho la voy a poner solamente por... Ahí tienen a Michiru. Claro, maneja esa mascota. Bueno, nada que decir, personaje de Puppet. No tiene buenos normales, no es muy rápida, no tiene bueno, pero gracias a Michiru tiene excelente setplay. Ikumi también tiene una mecánica única, tiene un meter de que es el de sangre, tiene un meter de sangre. Hay algunos especiales que le hacen tener más sangre. Y a medida que lo va llenando, se le mejoran los se le van mejorando los especiales, va ganando más sangre. Y el final de todo eso es entrar al modo genocida. En el que tiene super armor continuo. Es un personaje bastante peligroso, pero no puede bloquear. Les va a recordar un poco a Gold War Machine en ese sentido. También es uno de los pocos personajes que tienen tanta movilidad en el aire. Excelente movilidad en el aire. Se me había olvidado mencionar eso. Ayu también tiene muy buena movilidad en el aire. Dos air dash, igual que Ikumi. Un personaje muy concentrado en los mix-ups. Muy concentrado en manejar este meter. En irlo balanceando entre tener harta sangre, tener menos sangre. Para controlar el espacio, controlar el neutral. Eso. Doppel les va a recordar mucho a Rumi porque son literalmente el mismo personaje. Doppel es Rumi pero sin el Shinai. Ahora es muy parecida a la forma de Rumi sin el Shinai, pero tiene nuevos normales, tiene nuevos especiales y tiene básicamente un nuevo game plan, porque ya no se trata tanto de agarrar, sino que más de abusar de tus buenos normales y capitalizar mucho del daño de Doppel. También tiene bueno XM y tiene uno de los botones más famosos del juego, que es el JC, que tiene un montón de blockstun. Incluso cuando está muy en el pic del salto y sigue cayendo, va a seguir plus muy fuerte. Uno, como le decía, también uno de los personajes más fuertes del juego. Puede utilizar su meter de RF para volar, o en realidad es flotar. No para volar, por lo tanto no suele tener tantos combos con IC, no suele hacerlos muy seguido. Sin embargo, la otra barra, la de los Eternity Specials, las puede utilizar mucho mejor, ya que le da un super que es multi-hit. Y gracias a esta mecánica de volar, tiene Okizeme muy ambiguo, y si es que llega a conectarlo, se lupea y así. Es un personaje que puede llegar a ser muy muy molesto. Buenas opciones defensivas también. Que es muy importante en este juego. Nayuki también es un personaje muy básico. En vez de tener bolas de fuego, tiene unas especies de patadas, tiene una Tatsu. Tiene buen mix of high-low. Por lo general, lo que más le cuesta a este personaje es que es tan tan básico que el resto de los personajes, como vieron, que tiene un montón de mecánicas, se suele dificultar un poco la cosa, pero... sin embargo, no quita el hecho de que tiene buen daño, tiene buenos normales y tiene buen XM. Michio es un personaje también con una mecánica única. Después de conectar su DP, puede ganar uno de dos elementos. El elemento de trueno le deja tener un proyectil. El elemento de fuego le deja tener un especial extra en el aire y también un launcher en el piso. Como les decía, eso no es muy común en este juego. Gracias a eso... es uno de los personajes con más daño del juego. Te puede incluso matar desde un solo combo, un buen starter. Ahora, claro, necesita muchos, muchos recursos, pero no quita el hecho de que es uno de los personajes más peligrosos del juego. Aparte, tiene algo que también es único de este juego, que no todos los DP tienen full invul. El de Michio sí tiene totalmente, tiene invul todo el tiempo. Al menos el A, el normal. Entonces... claro, suele ser muy buena para las peleas de RG gracias a este DP. Y también tiene muy, muy buenos normales. La gran desventaja es que es súper, súper, súper lenta. Pero claro, con los buenos normales y con el daño que está allá,
Y como les dije, jugar de man también jugar a ser paciente, ganar el a conseguir el Reinforce Break. Entonces, puede hacer eso fácilmente, golpearte un par de veces y ganar un round. Kaori le pasa algo muy parecido, a diferencia de que es mucho más rápida en el piso, en vez de tener los buenos normales, bueno, igual tiene buenos normales, pero en vez de tener esa mecánica, bueno, en realidad estos dos personajes se parecen muchísimo. Claro, Kaori tiene, lo especial que tiene es que en vez de un dash, camina muy rápido y en ese dash, cuando uno aprieta 6-6, tiene, en realidad es un command dash que lo puede cancelar desde normales. Y tiene acciones únicas a partir desde ese dash, por lo tanto tiene combos que son bastante únicos. También es conocida por ser uno de los personajes más difíciles del juego. Muy, 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 muy alto daño. Muy buena presión. Claro, nuevamente la gran debilidad, muy parecida a Mishio, es que le cuesta acercarse, ya que no tiene dash, solamente puede caminar, pero camina muy, muy rápido. Akiko tiene un hover dash, nuevamente nos encontramos. Les va a parecer un personaje bastante extraño a primera vista, pero luego nos va a dar cuenta que tiene un gameplay bastante simple, te pega un par de veces, te mete en un set play irreaccionable y te trata de loopear el set play todo el rato gracias a su potente Okiseme. Excelentes normales, muy muy buenos normales. Yo creo que los jugadores de Yeda se van a sentir muy identificados acá. Y eso, todo eso serían todos los personajes. Kana está baneada, básicamente puede hacer de todo, lo único que no tiene es un agarre, pero hace todo lo que hace todo el resto de los personajes, pero mejor. Pero está baneada porque es un personaje jefe. Ok, eso sería con la pregunta. ¿Hay alguna otra o estamos bien? Hello. Si no hay ninguna duda, a la cuenta 10. Bueno, entonces les repito nuevamente cuáles son los personajes de Mix-Up. Entonces, bueno, básicamente todos tienen buenos Mix-Up, pero los que más se concentran en Mix-Up serían Mizuka, tienes a Mio, tienes a Ayu, tienes a Mai. Tienes Misuzu, tienes Ikumi también, muy buenos mix-ups. Nayuki no se concentra tanto en los mix-ups, pero tiene bueno Okiseme. Mishio, tienes a Akiko. ¿Cuáles son los personajes fáciles? O sea, bueno, beginner friendly, les podría dar una lista porque hizo Shima, que es bastante buena, pero en resumen, los personajes más beginner friendly serían Misaki y Nayuki. Y bueno, en realidad esos dos en general son muy buenas para aprender el sistema del juego. Ahora, si quieren, por ejemplo, si no les molesta, por ejemplo, aprender mecánicas extra, porque estos dos personajes son bastante vanilla en ese sentido. Bueno, Sayuri también, muy buena para aprender el juego. Si no les molesta aprender mecánicas extra, también pueden aprender otros personajes que no son tan difíciles, pero claro, van a tener que aprender otro tipo de cosas, como por ejemplo Misuzu, Mishio, Nagamori, Ikumi también no es muy difícil si es que hacen solamente cosas básicas. Lo único que sí les digo es que como personaje, cuando estén aprendiendo, en realidad elijan el que ustedes quieran, porque en realidad elijan el personaje que ustedes quieran. Solamente le estoy haciendo como una recomendación muy a la pasada. Pero claro, este es como el personaje más difícil para aprender el juego. pero claro, no se preocupen, elijan lo que quieran. El mono Benja. El mono Benja. No sé si hay mono Benja acá, Benja. Yo creo que Nayuki. Yo creo que si todos no se convencen bien con un personaje, prueben Nayuki. Es Eternal Fighter Zero el personaje. Y gracias Shima por postear ahí. No sé cómo lo entendiste, pero gracias.
Entonces, ¿algo más? ¿Algo más? Cuando está en el veo, eso no lo puedo responder porque yo creo que nunca. Quiero mucho, Tommy, sigue tus sueños. Gracias, Caos. Bueno, entonces para cerrar el stream y cerrando un poco, les quería decir que dos jugadores utilizando el sistema en todo su potencial puede resultar una batalla, una excelente batalla mental. La diversidad entre los estilos de juegos, entre los personajes, es un gran punto para probar el juego. Y es lo que lo hace muy muy entretenido. La profundidad y riqueza del sistema de combos es excelente. Si también les interesa eso, pueden, yo diría que denle un intento. Si les interesa, nuevamente, si les interesa Guilty, o si están buscando algo de ese estilo, o ya juegan Guilty y quieren probar otras cosas un poco diferentes, creo que este juego es bastante bueno para empezar. Si les interesa también las novelas visuales, también todos estos personajes son de novelas visuales de Key o Tactics, que es una de las grandes razones por la cual la gente juega este juego. Bueno, yo mismo juego por Nagamori. Bueno, muchas gracias por ver hasta el final. Ojalá nos podamos conocer en algún día o lugar. Y ese lugar es el Discord de Eternal Fighter Zero. Así que postéenlo, por favor. Tomen, 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 tomen. Eso, adiosito, muchos besitos, chaito.